costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, que somos hermanos, somos hermanos. Que se haga victoria, nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, pero unir en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, pero unir en la tierra contigo, Perú. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, cumpliendo que no vienes, porque no quiero. Ya ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque es mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Tu guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que resides en tu madero, mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. ¡Viva el Perú, señores! Realmente el alma solo sana con nuestra música peruana. Hoy, mañana y siempre. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. La, 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 si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto,
que recibes en tu mano mi llanto. Yo la conmigo si no la veas. Gloria le cambio de nombre, le puso. Antes sobre tus playas la riqueza pesquera de tu mar soberana. Y en la tierra de la vía, la nieve es perpetua, los banderas. La montaña en sus senos guarda el petróleo de nuestro mañana. En la tierra serrana, nos abre las sienas del acero y el mar. Y se llama el amor. Porque patria, la LL que no la R del triple, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, por mi raza es peruana. Por la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Esta parte me encanta. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Yo también. Me llamo Perú. Golpe de patria. La R de ejemplo, la R de rifle, la U de la yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Por la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma, pinto los colores como ella de Vázquez. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Buenos días con todos, colegas. Es la primera vez que estoy haciendo una transmisión en vivo. Agradezco mucho a la empresa Durán por la invitación. Hasta el momento veo que ya hay varias personas conectadas. Quise comenzar probando la transmisión con la música porque la verdad no sabía si esto iba a poder funcionar. Así que lo puse como fondo musical. Creo que todos estamos pasando por unos momentos un poquito complicados, momentos de incertidumbre, pero la idea de esta mañana es poder compartir con ustedes
¿Alguna información adicional que podamos ya estar manejando para el tema de lo que es cirugía? Así que nada, ya tenemos todo listo para poder comenzar. Quiero ver si en los comentarios me pueden confirmar que se escucha bien. Si me dicen que se escucha bien, podemos comenzar. Ustedes me van confirmando y yo iré avanzando con la presentación. Veo que están conectados, a ver, Leonardo Gutiérrez, está también conectado Ediaquín. También tengo a Lynn Villegas, a Kenji, que está, me imagino que estás allá en este Huánuco, Kenji, haciendo las tuyas. Cristian Pretel, la doctora María Gerceli, la doctora Carolina Takuri, la doctora Karina Paz, mi esposa, y las invitaciones correspondientes a los otros médicos. Perfecto, entonces me dicen que se escuche sin ningún problema. Lo que sí estoy viendo es que tenemos un retraso con lo que yo proyecto y lo que sale, ¿ok? Tengo ahorita conectado mi teléfono al costado con la proyección en vivo y tengo la computadora con la proyección de la presentación, así que vamos a poder hacer la presentación, espero yo, sin ningún problema, siempre y cuando no entre una llamada y nos malogre un poquito el audio. La invitación de la empresa Durán era respecto a secretos, ¿no? O 10 secretos para la cirugía gastrointestinal, para el éxito de la cirugía gastrointestinal. Yo creo que la mayoría de los colegas que están ahorita conectados saben o ya tienen conocimiento respecto a lo que es cirugía gastrointestinal, ya la practican, porque más de uno se ha tenido que ver en la situación de tener que corregir o que entrar a una cirugía de urgencia o de emergencia o algunas programadas, ¿no? Obviamente todos en la vida universitaria hemos tenido que pasar por el curso de cirugía y eso también nos ha llevado a tener cierta práctica y experiencia. Yo creo que lo de ahora va a ser un recordar y para muchos, y también va a ser algunas cosas nuevas para otros. La idea es que estas... Tal vez estos 10 tips, estos 10 secretos que les pueda yo brindar, que no son 10, son un poquito más, les ayuden a que su técnica quirúrgica mejore. Entonces, nos vamos con el objetivo de la charla, obviamente, es mejorar nuestra técnica quirúrgica y en especial nuestra técnica orientada a lo que es cirugía gastrointestinal, ¿no? Que también se puede extrapolar a lo que es, por ejemplo, una cirugía de vaso, una cirugía de vejiga o una cirugía, por ejemplo, renal, ¿no? Muchos conceptos se van a manejar como tal. El objetivo también es reducir las complicaciones posquirúrgicas que podamos tener, porque siempre después de una cirugía sabemos que puede haber complicaciones. Aún hasta el paciente más sano, aún hasta el paciente que no tenga ningún tipo de, por así decirlo, alteración en el examen preoperatorio, tiene la posibilidad es candidato a sufrir una complicación. Y la idea es que esta complicación sea lo menos riesgosa o por lo menos que disminuir este tipo de complicaciones. Obviamente también estamos hablando de reducir la mortalidad, ¿no? Porque muchas veces los errores que podamos cometer por falta de experiencia, por falta de conocimiento o en algunos casos por confiarnos mucho en esta técnica, nos puede llevar a lo que ocurre en este video, que me imagino que muchos lo han visto. Ya ese video lo deben haber visto, o videos similares lo deben haber visto en otros momentos. Pero el objetivo justamente de la charla es esa, ¿no? Mejorar nuestra técnica, reducir las complicaciones y reducir la mortalidad en los pacientes que pueda haber. Porque siempre, como les digo, puede haber alguna complicación posquirúrgica. Bueno. Pero
para comenzar a hablar de secretos, también tenemos que hablar acerca de qué tenemos que pensar como cirujanos. Así que tenemos que pensar como cirujanos y tenemos que tener muchos conceptos metidos como tal. Hay algo muy cierto, no todos hacemos cirugía, no todos estamos, pertenecemos al grupo de los cirujanos. Hay un grupo, por ejemplo, de anestesistas, hay un grupo de cardiólogos, hay un grupo de oncólogos, hay un grupo de dermatólogos, ¿no? Existen muchas especialidades, entonces no todos son cirujanos. Pero entramos a cirugía muchas veces por el tema de emergencia o de urgencia. Entonces, por eso vamos a tener que pensar como cirujanos en ese momento, ¿no? El que está aquí es el doctor Halsted, ¿no? William Halsted. Es un doctor que vivió en el siglo pasado, ¿no? Estamos hablando del año 1880, ya estaba ejerciendo, trabajando en diferentes clínicas, hospitales. Y él manejó estos principios de Halsted, que son el manejo suave o delicado de los tejidos, la hemostasia meticulosa, la conservación de la vascularización de los órganos, una estricta técnica séptica, una mínima tensión de los tejidos, el posicionamiento correcto de los tejidos y la obliteración del espacio muerto. Hace más de 100 años ya se hablaba de esto, entonces son cosas que tenemos que seguir manejándolas, son cosas que tenemos que seguir practicándolas, solamente hablando de los principios de Halsted. Ahora, Halsted también se le vincula mucho con el tema de la cirugía moderna, porque obviamente nosotros tenemos que basarnos en estos principios que son muy antiguos, de más de 100 años, pero tenemos que mantenerlos y, si es necesario, modificarlos o reforzarlos. También se le vincula a él mucho con el tema de los guantes quirúrgicos. Él fue uno de los que incentivó o lanzó, por así decirlo, el tema del uso de los guantes quirúrgicos dentro de una cirugía. Y es algo tan simple y tan importante porque nosotros hoy por hoy no sabemos cuál de nuestros pacientes tiene, por ejemplo, leptospira, que es muy común en algunos casos, pero no sabemos quién lo tiene. Entonces, es muy, muy importante el uso de los guantes quirúrgicos. Y obviamente también se le vincula con el tema de la teoría halstediana de la progresión del cáncer. Quiere decir que él hizo muchos aportes a la medicina y a la cirugía en especial. Entonces, estamos hablando de un médico que hace más de 100 años ya practicaba estas cosas y que nosotros tenemos que seguir manteniendo como tal, como la base de nuestro procedimiento quirúrgico. Este es otro retrato, ¿no? Ya cuando obviamente tenía una edad más avanzada. Y el primer secreto que tenemos, el primer secreto que comienza con A, es la asepsia. Que muchas veces, cuando yo voy a alguna cirugía, los doctores con los que trabajo saben que soy un poco estricto con el tema de asepsia en el mayor grado posible. Yo sé que normalmente me muevo por diferentes quirófanos, no todos los quirófanos son iguales, pero la intención de la cirugía es siempre mantener el mayor grado de asepsia posible. Entonces, así como hablan, por ejemplo, de que si vamos a operar una oveja, un caballo o una vaca, mantener el mayor grado de asepsia posible. Estemos en la punta del cerro, estemos en la costa, estemos en un establo o estemos en una clínica. La idea es mantener el mayor grado de asepsia posible. Entonces, para eso tenemos que tener ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, nuestro quirófano. El quirófano tiene que ser un espacio aislado, un espacio cerrado de preferencia. El quirófano puede tener un caño dentro, pero lo que se pide ahora o se sugiere es que el caño no esté dentro, que esté fuera, ¿no? Para justamente el lavado de manos del cirujano. El tema de los campos, siempre pensar que los campos deben cubrir todo el paciente, ¿ok? Y que pueden ser campos reutilizables, ¿no? O pueden ser campos descartables. La idea es que obviamente estén esterilizados. Siempre el uso de guantes quirúrgicos. Recuerden siempre que el guante quirúrgico no solamente te ayuda para una buena manipulación, sino que también te ayuda para evitar una contaminación hacia el paciente o del paciente hacia el médico, porque recuerden, la leptospira es una de las cosas más importantes que hay. Aparte, por ejemplo, estamos hablando del tema del camisolín, estamos hablando del tema del uso de la mascarilla, que ahora se ha vuelto más importante que nunca. En ciertos procedimientos nosotros usamos gafas protectoras, ¿no? En especial en los procedimientos de traumatología, porque a veces usamos sierras oscilantes, taladros, entonces por ahí salta algo, o usamos fresas, por ejemplo, para neurocirugía. Entonces necesitamos usar gafas protectoras para ello. El lavado de manos, como ya les comenté, ¿no? Ahora está muy de moda lavarse las manos cantando el Happy Birthday, pero el lavado de manos quirúrgico debe durar aproximadamente 15 minutos. Algunos me preguntan, ¿por qué 15 minutos? Es por el tiempo de acción de la clorhexidina.
pero a la par que uno se va lavando, el otro cirujano, el segundo cirujano, el enfermero, el instrumentista, el anestesista van avanzando con el tema del paciente de la preparación. Entonces, no siempre es el cirujano el que prepara todo el paciente, siempre se trabaja en equipo. La esterilización de los equipos, se tiene materiales como el autoclave, se tiene materiales como como el horno seco o la esterilización química. Y justamente hablamos del tema de camisolines. Por este caso, por ejemplo, esta persona tiene un individual, ¿no? Acá, no está cubierto. Desgraciadamente, cuando él vaya a hacer alguna maniobra, esta parte de acá, que ya se puede considerar contaminada, va a pasar por encima del paciente o encima de la zona donde está la parte vulnerable, ¿no? Muy aparte también, acá sí podemos ver, este gato está despierto, este gato no está en un plan anestésico. Las pinzas no están en buena posición, me parece que la pinza es extremadamente grande para el gato, ¿no? Y nosotros podemos comparar una técnica quirúrgica con otra técnica quirúrgica. Entonces, el objetivo justamente es mantener el mayor grado de asepsia. Algunos me dicen, doctor, pero los campos quirúrgicos descartables, el camisolín descartable es un costo más alto. Perfecto, también tenemos materiales de tela que se pueden reutilizar. Las gasas, muy importante, al momento que preparen las gasas, las tienen que esterilizar, o sea, empaquetar y esterilizar. No está bien que uno prepare la gasa y lo meta en el tamborcito y del tamborcito lo saque para cirugía, sino que tiene que estar esterilizado. Entonces, tiene que estar empaquetado, esterilizado y luego se almacena, ¿no? La tricotomía también es muy importante para el tema de asepsia porque nosotros lo que hacemos por lo general es cortar 20 centímetros alrededor de la zona de trabajo quirúrgico. Ahora, 20 centímetros es bastante, ¿no? Algunos me dicen, doctor, pero es un gatito, no importa, rasúrale todo lo que puedas porque la intención es justamente evitar una contaminación o infección. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los guantes no son guantes quirúrgicos y obviamente esta chompa no debería estar acá, ¿no? A diferencia de cuando programamos o nosotros preparamos un tema quirúrgico. En este caso, por ejemplo, estamos viendo camisolines descartables, ¿no? Perdón, reutilizables, ¿no? Y estos camisolines reutilizables, obviamente, son lavados, son esterilizados, desinfectados como tal. Y muy importante también el tema de los lavados preoperatorios. Todo esto implica el tema de asepsia. O sea, la asepsia es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Pero es el primer paso que debemos tener. Entonces, cuando acá comenzamos a ver, por ejemplo, el tema de los. Perdón, vamos a bajar la bulla. Cuando hacemos la tricotomía, nosotros en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es hacer una tricotomía 20 centímetros alrededor de la zona de incisión, ¿no? En este caso estamos usando una cuchilla 50 y esta mesa de preparación tiene una rejilla como para que el pelo caiga y no tengamos problema. En el caso de mi quirófano, por ejemplo, nosotros tenemos una máquina, una aspiradora de auto, una aspiradora pequeña. Entonces, la tricotomía se hace en otro lugar que es el consultorio y en el quirófano se termina tal vez algún detalle, pero se aspira el pelo automáticamente. Aquí, por ejemplo, tenemos otra foto, perdón, otro video en el cual nosotros estamos viendo el tema, por ejemplo, en el caso de los machos, para poder hacer un ingreso a una cirugía de cavidad, al macho le tienen que lavar el prepucio, porque el prepucio, recuerden que tiene una secreción que es el esmegma. Por lo menos tienen que ser unos 3 a 5 lavados para justamente evitar que el esmegma que pueda salir durante la cirugía contamine. Recuerden que cuando ustedes hacen una cirugía, normalmente van a llegar casi hasta el borde craneal del prepucio, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer en este caso es hacen la tricotomía, realizan el lavado del prepucio y luego realizan el lavado del paciente como tal, ¿no? El lavado preoperatorio. Vamos a adelantarlo un poquito acá. Ya está el prepucio lavado. Y ahora procedemos a hacer lo que es el lavado preoperatorio, ¿no? El lavado preoperatorio en este caso se ha realizado con una solución yodada, ¿no? Con yodo povidona, una solución espuma, ¿no? No solución como tal, sino solución espuma. Y se realiza de manera central, ¿no? O sea, sobre la línea de incisión y se hace excéntrica, ¿ok? De manera centrífuga. Una vez que vamos saliendo del área, no volvemos a regresar, justamente para evitar que la cochinada que está en la periferia regrese, ¿no? Y la gasa es descartada. Luego se retira el material, ¿no? De manera igual, primero el centro, luego los costados, ¿no? Para mantener la mayor asepsia.
y este manejo se realiza más o menos unas 3 veces. En este caso, en este video, lo que tenemos acá, por ejemplo, es el tema de la del embrocado, que es uno de los manejos que se da, o es el último manejo que daría luego del lavado, que es la última solución que se coloca antes de que el paciente entre ya para... O ya se coloca en el quirófano, ¿no? Pero se coloca básicamente para que... Para el, es el último procedimiento o el último la última solución que se coloca para la cirugía, ¿no? Y acá hay un video que no se logra ver bien. Este es el video. A la par que el segundo cirujano va realizando todas estas labores, el cirujano normalmente en un ambiente muy aparte realiza lo que es el lavado, ¿no? En este caso primero es un jabón cualquiera, ¿no? Un jabón, un antibacterial, ¿no? Recuerden que la indumentaria incluye que la chaqueta esté dentro del pantalón y las manos arriba del codo, justamente para que al momento que hagas tu lavado quirúrgico, que es hasta por 5 centímetros por encima del codo, no tengas ese problema. Como les repito, el tema es muy largo, es muy amplio, pero es parte del manejo del primer tip. Si nosotros conservamos asepsia en el paciente en todo momento de la cirugía, la posibilidad de una contaminación disminuye bastante y una contaminación también. El lavado de manos, hay diferentes técnicas. Normalmente se estipula lavarse siempre con clorexidina al 4%, ¿no? Y este lavado demora 15 minutos. En este caso, por ejemplo, ya tenía las gafas puestas, las gafas protectoras, ¿no? Este lavado demora 15 minutos, un poquito largo. Ahí está, ¿no? Igual que como nos están enseñando ahora con el coronavirus, lavarse los dedos, ¿no? Bueno, este procedimiento demora así, ¿no? Demora mucho, mucho tiempo, ¿no? Es un poquito largo. Vamos a pasar con la siguiente. El equipo de trabajo es muy importante. Nosotros tenemos que considerar que la primera persona que está a la cabeza de la cirugía es el anestesista. Y acá le doy la razón a todos mis amigos anestesistas. Alberto Vargas, Alberto Crespo, Gerson, Jimena, Diego Galindo, Diego Linares, Raquel, Lindsay, a todos los que hacen anestesia, a todos los que yo conozco que hacen anestesia, al doctor Bruno también, todos los que yo conozco que hacen anestesia, Francisco González, Alex, hay varios, ¿no? Cada día la especialidad de anestesia viene creciendo. Es el anestesista el que tiene que ayudarnos con la revisión del examen preoperatorio, es el anestesista el que va a decidir cuándo comienza la cirugía como tal, ¿no? Y la inducción. Y es el anestesista el que decide si para la cirugía o no. Entonces, el cirujano está sometido a las órdenes del anestesista, le duela a quien le duela. ¿Ya? Acá hay algunas personas que van a estar en contra y algunas personas que van a estar a favor. Después viene el cirujano, viene el segundo cirujano, ¿no? De preferencia siempre un asistente, un instrumentista de ser posible. Yo sé que hoy por hoy es muy difícil tener un instrumentista, pero muchas veces el instrumentista es una de las personas que está aspirando a ser segundo cirujano y el segundo cirujano está aspirando a ser cirujano. Para ser sinceros, yo comencé aquí, yo comencé de instrumentista, ¿no? Aprendiendo el instrumental, aprendiendo las técnicas, luego me pasé a segundo cirujano mucho tiempo y bueno, ya después ascendí a lo que es el tema, el puesto de cirujano. Muy importante el médico tratante, porque el médico tratante es el clínico, y acá sí lo voy a resaltar bastante, la clínica manda, ¿ok? Es el clínico el que también tiene mucha injerencia sobre el procedimiento quirúrgico que se puede realizar o que se sugiere. Es el médico tratante el que manda, la clínica siempre va a mandar. Por ende, aquel que quiera hacer cirugía tiene que hacer mucho tiempo de medicina interna para poder avanzar y para poder saber cuándo no es necesaria una cirugía. El enfermero de quirófano también nos ayuda, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la mesa con el instrumental, ¿no? Los materiales ya están puestos sobre la mesa, todos descartables, ya todo estéril. Y acá somos, en este caso, dos cirujanos, ¿no? Pero siempre la idea es trabajar por lo menos dos personas acá, si es posible tener un instrumentista y un enfermero. Muchas veces por el movimiento que tenemos y por la demanda que hay, nosotros somos los cirujanos y el anestesista es el enfermero al mismo tiempo, nos ayuda, abre los hilos, todo lo demás. Entonces, es muy importante, muy, muy, muy importante tener un trabajo en equipo.
Y el trabajo en equipo, obviamente, tiene que ser gente que sepa trabajar en conjunto, que se entiendan, porque obviamente es un proceso, es un procedimiento que implica a varias personas trabajando al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, el doctor Renzo, ¿no? Renzo Carvajal, anestesista también. Yo estoy en la cirugía, el doctor José Malpica, un amigo de mucho tiempo de la universidad, compañero de la segunda especialidad también de clínica quirúrgica, ¿no? En este caso está nuestra bachiller, que es Daniela, y nuestra médico, que es Fiorella, terminando otro procedimiento quirúrgico, ¿no? Esta foto es más actual porque, si se dan cuenta, tenemos las mascarillas N95. Y estas de hace un par de días, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Trabajando siempre con una persona que te asista, una persona que te ayude como tal. Preparación y programación. Para que tú tengas éxito en una cirugía gastrointestinal, tienen que estar preparados y tienen que saber cómo programarla. Sé que hay muchas cirugías no se pueden programar con tiempo, y que algunas cirugías se tienen que programar con cuestión de horas, pero es muy importante que estén preparados. Entonces, ¿a qué le llamamos preparación? Por ejemplo, los paquetes de los materiales, el instrumental, siempre esterilizado, empaquetado y listo para que se use cuando sea necesario, y el almacenamiento correcto. Obviamente, tenemos que tener conocimiento de la técnica quirúrgica que se va a hacer, ¿no? Vamos a preparar a nuestro paciente, entonces siempre pensar en el antibiótico necesario, el antibiótico más correcto que se puede usar. Normalmente, cuando hablan de cirugía gastrointestinal, hablan de usar sulfas, hablan de usar amoxicilina, hablan de usar ampicilina y hablan de usar metronidazol o combinación de los mismos. También usan enrofloxacina. Entonces, los protocolos son muy variados, ¿no? Tú puedes agarrar un libro y encontrar muchos protocolos. O a veces, ¿no? Tienes que preguntarle a tu clínico, a tu médico, qué antibiótico está sugiriendo según el cuadro que está viendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. La preparación del quirófano. El quirófano tiene que estar siempre listo a ser preparado en cuestión de minutos cuando es una cirugía de emergencia, ¿no? Tener siempre todo a la mano, por ejemplo. Hay algunos establecimientos que, por ejemplo, guardan todo bajo llave, ¿no? Eso está bien porque, obviamente, hay un tema administrativo, pero cuando llega una emergencia y no tengo hilos, no tengo camisolines, no tengo guantes, ahí se genera el problema. Entonces, siempre tienen que manejar un stock mínimo a la mano, hasta desde el bisturí, ¿no? Desde el bisturí hasta la mascarilla, para que los médicos o los cirujanos del momento puedan trabajarlo sin ningún problema. Los exámenes preoperatorios, siempre es importante pedir al paciente, al propietario, los exámenes preoperatorios, porque es la única forma de que nosotros podamos tener la seguridad de que nuestro paciente, uno, requiere la cirugía, y dos, en qué condiciones entra. Muchas veces el examen preoperatorio no es para que no le pase nada, sino es para saber cómo está entrando el paciente. La luz de cirugía, muy importante, si tienen una cialítica o una luz fuerte, ¿no? La preparación de los materiales, hablamos, por ejemplo, del instrumental, que puede estar bien empaquetado y esterilizado en calor seco o en autoclave. Una cosita acá, cuando ustedes hablen de esterilizar los materiales, estas latas donde ustedes guardan el instrumental, si lo van a esterilizar, lo esterilizan en calor seco. Pero esa lata, si la van a meter al autoclave, ¿no? La van a forrar con papel craft y la van a meter al autoclave. Si esa lata no tiene huequitos, esa lata no va a estar 100% esterilizada por dentro. Así que es muy importante que las latas que vayan a meter al autoclave tienen que tener agujeros, perforaciones. Hay algunas que vienen preparadas, ¿no? Por eso los tambores del algodón, por ejemplo, vienen con los agujeros a los costados, porque lo abren a la hora de meterlo al autoclave y a la hora que sale ellos son sellados como tal. También tenemos otro medio de esterilización para preparar nuestro material, que es el óxido de etileno. Nunca lo he usado yo directamente. Sé que se necesita una camarita especial, pero también por un tema de toxicidad no se suele usar, ¿no? Pero también tenemos la esterilización química, o sea, para yo poder preparar mi material. ¿Qué pasa si yo esterilicé hoy día una perrita de OVH y llega una perrita con una cesárea a los 10 minutos? Entonces, el instrumental tal vez no me va a dar chance de meterlo a esterilizar acá. Entonces, tenemos esterilización química, como por ejemplo el Aquacide, ¿no? O el Alcacide, que son esterilizaciones químicas. Recordemos que sumergir el instrumental en el yodo no es garantía de esterilización. Es una técnica de esterilización de emergencia, pero no se recomienda como protocolo, o sea, como un protocolo diario. Se recomienda
calor seco, calor húmedo y en caso de emergencias, el acuacide, el alcacide o productos similares, ¿no? El tema de las luces, ¿no? Hay diferentes modelos de luces. En este caso, por ejemplo, tengo una luz cialítica arriba porque me está iluminando la cabeza, pero al momento que metemos la cabeza nos hacemos sombra. Entonces es importante una luz adicional, ¿no? En este caso también el asistente o el segundo cirujano también es recomendable que tenga una luz adicional. Los materiales, como les comento, siempre preparados. En este caso, por ejemplo, empaquetados en papel craft con su cinta marcadora de autoclave, que yo sé que ha sido autoclavado, por ejemplo. El instrumental está con formalina, por ejemplo. Las gasas están esterilizadas en autoclave. Las hojas de bisturí, yo les recomiendo en animales menores o en perros y gatos, usar el mango número 3 y utilizar lo que es la aguja, perdón, las hojas número 15, ¿no? Que son muy finitas, y las hojas número 10, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos preparado diferentes tipos de sutura. Ojo, la sutura es otro mundo aparte, ¿no? De eso sí vamos a preparar una charla, creo, la otra semana. Pero el tema de la sutura, porque es un mundo muy aparte. Este, por ejemplo, ese es nylon, que tiene aguja cortante. Estos son polidioxanona, diferentes tamaños de hilo y en diferente tamaño de aguja. Entonces, es muy importante saber qué tipo de aguja es la que voy a usar, qué tipo de hilo es el que voy a usar. Y siempre un backup o un refuerzo de emergencia, tener las grapas cutáneas, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo te van a decir, se está descompensando, ciérralo rápido y no vamos a perder tiempo en cerrar cavidad. Entonces, tenemos que cerrar piel con las grapas, por ejemplo, ¿no? Que ya las hemos usado en situaciones de emergencia. Algo que sí les quiero comentar y les voy a recomendar es que todos los propietarios firmen un consentimiento informado quirúrgico o un consentimiento quirúrgico informado, como lo quieran ver, en el cual el propietario acepta la cirugía, por ejemplo, de ovario histerectomía porque su mascota presenta un cuadro compatible con piometra abierta, piometra cerrada, piometra perforada, peritonitis, yo qué sé. En el caso de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, procedimiento quirúrgico de enterotomía, enterectomía, gastrotomía, por ejemplo, compatible con cuerpo extraño lineal, cuerpo extraño obstructivo, cuerpo extraño en estómago, cosas parecidas. Y si tiene peritonitis, con peritonitis, porque esto está diciendo que el paciente está entrando obviamente complicado. Aquí está un resumen del examen de sangre, que esto es, depende de cada uno de ustedes, ustedes lo pueden variar. Y el ASA, muy importante. ¿Qué ASA es? ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, emergencia. Y esto se pueden apoyar mucho con su anestesista. Muy aparte, si tiene un uroanálisis, si tiene su ecografía, ¿qué dice la ecografía? Si dice una radiografía, ¿qué dice? Si tiene un electrocardiograma, un ecocardiograma o otra prueba adicional, ¿no? Por ejemplo, un descarte de hemoparásitos, un descarte de leptospira, una resonancia, ¿no? Muy importante que pongan. Y si el propietario no acepta o no autoriza realizar los exámenes, muy importante que pongan no autorizó, no se realizó. Porque Dios no quiera, comienza la inducción de un paciente, tenemos, no sé, una bradicardia, una taquicardia, tenemos un desenlace fatal, no se realizó el electrocardiograma, no se realizó el ecocardiograma, sabiendo que el paciente tenía un soplo, por ejemplo, ¿no? Y no se realizó. Entonces, si pasó algo, desgraciadamente nosotros no podemos ir más allá. Estamos preparados, tenemos los fármacos, pero por eso se necesita estos exámenes como tal. El doctor Juan Asensio, que está conectado, creo, les puede dar razón de que estas pruebas son muy importantes. Nosotros siempre les recomendamos a todos los pacientes que pasen por cirugía y si no se realiza, no hay ningún problema. Simplemente se le informó al propietario. Aquí las indicaciones posoperatorias, qué es lo que se va a hacer, si se va a internar, si se va a la casa y cuándo tienen que venir a sus controles, ¿no? Para saber que si vino o no vino. Quién es el anestesista a cargo, ¿no? Maniobra de reanimación, si quiere que lo reanimen o que no lo reanimen en el caso haya una descompensación. Por ejemplo, un cachorro de cuerpo extraño, me van a decir, por favor, doctor, reanímelo. Haga todo lo posible, pero si es una perrita con cáncer que tiene, no sé, una neoplasia en el pulmón y se descompensa, los propietarios me van a decir, doctor, hasta donde se pueda y no lo intenten más, no lo hagan sufrir, por así decirlo, porque a veces dicen eso, entonces no se reanima, ¿no? Y bueno, acá que está conforme, su firma, su huella digital, la firma del médico. Y cuando termina la cirugía, llenar las conclusiones porque mañana me olvidé de qué es lo que le hice a este enano. Entonces, acá llenar qué se hizo y qué no se hizo. Se hizo una enterectomía, se hizo una enterotomía, qué hilo se usó,
qué punto se usó. Entonces, cualquier cosa, aquí está el resumen de lo que se hizo. Ese es otro de los secretos. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas un paciente con complicaciones, revisa tu conclusión. ¿Qué hiciste? Haces un recordar y tal vez se nos pasó algo o tal vez cambiaste algo en la técnica y ese cambio en la técnica te generó tal vez una complicación. Y el último, la autorización de internamiento, ¿no? Que el propietario acepta el internamiento desde tal día hasta tal día en las instalaciones y que acepta que vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y todo lo demás, el consentimiento del internamiento, las visitas, todo para que evitemos que otra persona pueda venir a decirnos de que no se le hizo, que no quiso, que lo obligaron. Bueno, acá está toda la información, incluido, si mal en mi pantalla no sale, pero en la de ustedes creo que sí va a salir, el tema de la firma, ¿no? El tercero, la manipulación de los órganos del abdomen es muy importante. Recuerden que la serosa, que es la última capa que recubre los órganos viscerales, es una capa que viene siempre lubricada por el líquido que llega al abdomen. Entonces, al momento que tú saques los órganos de la cavidad, se va a comenzar a deshidratar automáticamente. Y ahí vienen los problemas, porque después vienen las adherencias. Hace unos meses operaron a mi hija, por ejemplo, y el cirujano nos advirtió de que las posibilidades de adherencia ocurren hasta años después, ¿no? Claro, uno nunca se da cuenta, pero esto se aplica también en el caso nuestro. Quiere decir que nuestros pacientes pueden generar adherencias inclusive años después de la cirugía, ¿ok? Muy importante evaluar los órganos en su lugar, ¿no? Dónde está el estómago, eso ya es anatomía topográfica, ¿no? Si el estómago está en un lugar que no debe, si el vaso está empujando las vísceras, ¿no? Si el vaso está rotado, si la vejiga está desplazada, cosas similares, ¿no? Muy importante las gasas grandes o los paños de tercer campo para la manipulación de los órganos, porque estos tienen que estar sumergidos o bañados en suero, de preferencia cloruro de sodio, solución temperada, o sea, hay que calentarlo. Quiere decir que no está de más tener un microondas en el quirófano, acá hay otro secreto, si pueden tener un microondas en el quirófano, ténganlo. Yo tengo uno para intentar calentar acá las bolsas de semilla, para calentar las bolsas de arroz, para calentar a los pacientes o para calentar los sueros, ¿ya? No, muy importante la manipulación de los órganos. Recuerden que para manipular un órgano, ustedes de preferencia no usan las manos, usan el instrumental, ¿no? Y el instrumental es una extensión de sus dedos. En este caso, por ejemplo, tenemos las pinzas que están simplemente separando y acá estamos manipulando un órgano. Este, por ejemplo, es una cirugía de párpado en el cual estoy usando una pinza de tejido delicado, ¿no? Como para párpados. Y, por ejemplo, una tijera de iris, ¿no? Esta tijera de iris, por ejemplo, para hacer para un tema de un paciente que tiene un entropio. Esta es una foto de un libro en el cual se está viendo cómo extraen un cuerpo extraño lineal, ¿no? Están viendo que está tapado todo el paciente, tiene sus paños de tercer campo y su gasa que está humedecida, ¿no? Nosotros preparamos nuestro material, nuestra gasa, de tal forma de que no quedan hilachas sueltas, ¿no? Porque no me gusta el hecho de que yo comienzo a manejar y comienzo a dejar ahí algunos recuerditos. Entonces, prefiero que la gasa esté bien doblada, bien preparada. Eso también vamos a ver si hacemos una charla más adelante con el tema de hablando solo de las suturas, ¿no? Y podemos hablar también acerca de los puntos, de cómo se hace un punto, hace una transmisión en vivo y cómo es que nosotros preparamos el material de la gasa, ¿no? Para que más o menos puedan saber cómo es que lo manejamos. Muy diferente, por ejemplo, a cuando usan estos paños o estos campos que son de odontología, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, esta gasa ya está mojada. Me imagino que la han embebido en algo para intentar esterilizarla, pero eso ya no te ayuda. Porque cualquier sustancia que ingrese a la cavidad va a generar una lesión adicional sobre la serosa del resto de órganos. Entonces, las gasas se usan sin ningún tipo de antiséptico o sin ningún tipo de desinfectante ni nada por el estilo. Son gasas esterilizadas y las puedes humedecer antes de tener contacto, eso sí. Pero fíjense cómo este campo no cubre mucho de lo que debería cubrir, ¿no? Un Rottweiler, por ejemplo, para una cirugía, ¿no? La tricotomía es muy amplia, la colocación del campo, ¿no? El campo bastante amplio, el instrumental, ¿no? Acá tenemos un termocauterio. Este termocauterio hay muchas personas que lo están usando, es muy práctico, ¿no? Es con pilas, ¿no? Se puede usar pilas recargables, pero acá les doy un secreto. Este
termocauterio está esterilizado, porque este termocauterio está guardado en una caja hermética con formalina. Entonces, todo está esterilizado en este caso. No es que yo lo tengo en su estuche azul en el que viene y lo saco cuando lo necesito. No, en este caso lo que hacemos es básicamente tener esterilizado. Acá viene otro truco, otro secreto, otro tip para las personas que hacen cirugía con rutina. Ustedes han visto que las mesas de grooming tienen unos arcos, ¿verdad? Bueno, una de las mesas de grooming de mi establecimiento no usa arco porque no lo están usando para ello. Aquí está el arco, lo hemos adaptado en la parte de arriba. Entonces, tremendo paciente, tremendo Rottweiler con tremendo campazo. Lo que hemos hecho es tapar todo el paciente, pero nuestro anestesista tiene visualización completa de la cara, ¿no? Para ver reflejos, ¿no? Y después de la cirugía, obviamente, la incisión la limpiamos, ¿no? La limpiamos. Luego colocamos, en este caso usamos un spray, por ejemplo, ¿no? Y pusimos una gasita y pusimos un parche, que es el parche de un parche cutáneo que le llaman, ¿no? Y eso me ayuda para tener la herida por lo menos aislada por un tiempo. La tengo 3 días ahí, por ejemplo, nadie toca la herida y al tercer día cuando lo sacan la herida está muy seca. Entonces, me ayuda mucho con el tema de control posquirúrgico. Ahora, este pequeño film tiene pequeños poritos que le ayuda para que respire por si acaso. Acá tenemos, por ejemplo, un video de una manipulación de las vísceras, ¿no? Acá hay otro tipo de material en el cual se usa como paño de tercer campo, pero está humedecido con suero, ¿no? Y lo que se está buscando, por ejemplo, en este caso es liberar una intussuscepción, ¿no? En el caso de pacientes que tengan intussuscepción, hay que lubricar la víscera, hay que lubricar el paño y hay que comenzar a hacer juego para intentar liberarlo, ¿no? Y determinar hasta dónde tengo que hacer la reacción quirúrgica. En estos casos, los pacientes suelen pasar por un tema de enterectomía y en algunos casos, con mucha suerte, no se hace la enterectomía porque no está lesionado y se tiene que hacer una aplicatura para evitar justamente que se vuelva a formar la intussuscepción, ¿no? Pero es muy importante liberarlo para poder determinar. Si no se puede liberar, porque hay casos en que no se puede liberar, entonces se opta básicamente por la enterectomía directa, ¿no? El objetivo del paño no solamente es para evitar que... Las bombas de aspiración son muy usadas también y yo les recomiendo tener una, en especial para el tema de cirugía gastrointestinal, porque te ayuda, después del lavado quirúrgico, del lavado de la cavidad, a aspirar la mayor cantidad de suero que hayas colocado. Y te ayuda también con el tema de pacientes con peritonitis, ¿no? Algunos pacientes que tienen, por ejemplo, cuerpos extraños en el estómago o que tienen mucho contenido en el estómago, te ayuda también para la aspiración, pero tengan presente que los picos o las mangueras o las mangas las tienen que cambiar. Acuérdense que hay unos picos, unas sondas que se adaptan a las mangueritas y es muy importante que midan el volumen que están sacando. Por ejemplo, este paciente fue intervenido quirúrgicamente, ¿no? Acá estamos preparando porque estamos con nuestro nitrilo preparando al paciente. Fue operado. Acá está la tricotomía previa, ¿no? Esto ya es el acto quirúrgico. Y en este caso, por ejemplo, la manguera que va a la bomba, que va hacia abajo, ¿no? La manguera que va acá. No sé si le puedo hacer. Si es el puntero, una pluma. Perfecto. La manguera de la bomba de aspiración viene por acá y se va hacia abajo, ¿ok? Esta manguera no está esterilizada, ¿ok? No está esterilizada. Y esta manguera va conectada a la bomba, ¿no? Acá está la bomba de infusión, ¿no? Última generación con su botoncito. Perfecto. Entonces, la manguera no está esterilizada, pero esta sonda sí está estéril. Entonces, ¿qué hacemos? El enfermero de quirófano pasa por aquí, ¿no? Pasa por aquí y lleva la manga lo más cerca que puede al borde del campo y nosotros conectamos la sonda, ¿ok? Y la fijamos con una pinza para evitar que se corra nada más. Y esta sonda, esta punta de la sonda ya está esterilizada. Esto sí está estéril y me da un gran manejo como tal. En este caso, por ejemplo, el paciente de acá tenía, por ejemplo, el borde de la piel, ¿ok? Y esto de acá es la línea alba. Miren cómo está afectado aquí, ¿no? Porque el paciente tuvo una peritonitis posquirúrgica, ¿ok?
nuestro enfermero, nuestro asistente acá, es el doctor Brandon y el doctor Aníbal, si mal no me acuerdo, por el monitor. ¿Sí? A ver, vamos a ver si puedo borrar. Borrador. Ya. Listo. Ya. No, acá no pasa nada. En este caso, por ejemplo, opciones de puntero. Ya. En este caso ya logramos ver, por ejemplo, una secreción, ¿no?, purulenta, y logramos prender la bomba y comienza a aspirar todo el fluido. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a aspirar todo el fluido como tal, ¿no? Luego comenzamos por un lado, con el otro lado. Nos tomaremos el tiempo que nos tomemos, pero lo ideal, obviamente, es aspirar todo el fluido. Miren la gasa que manejamos nosotros para estos casos. Son gasas grandes, ¿ya? Muy importante la gasa grande para que te permita absorber bien la cantidad de secreciones en esta situación, porque nosotros tenemos tres tamaños de gasas. Y muy importante para poder medir. Este paciente perdió 900 mililitros en la cavidad. Tenía 900 mililitros de líquido. Obviamente también se tomó un cultivo, ¿verdad? Pero acá tenemos 900 mililitros de líquido. Y luego de esto se tuvo que vaciar para poder hacer los lavados de la cavidad y obviamente también aspirar con otra manga, ¿no? Acá encontré esta foto hace mucho tiempo y me pareció bastante gracioso porque dice, ¿qué raza es tu perro? Es un Pugwiler. Se parece, tiene un parecido con un perrito que yo he visto por ahí en algún momento y siempre me ha gustado esta foto por acá. Muy importante, acuérdense, el tema del instrumental, ¿no? Siempre el instrumental necesario para lo que vayan a trabajar. Por ejemplo, esta cirugía, si mal no me acuerdo, es una cirugía de vejiga, ¿no? Una cistotomía. Si se dan cuenta, tengo un separador autoestático, tengo una tijera de puntos, ¿no? Porque voy a manejar portagujas, ¿no?, diferentes para la vejiga y para la cavidad. Las pinzas que voy a usar para sacar los cálculos, las pinzas que voy a usar para suturar la pared de la vejiga y la pinza que voy a usar para suturar la pared del abdomen, ¿no? Las hemostáticas. Y acá hay dos bisturís, uno para abrir la cavidad y uno para abrir la vejiga. En este caso es muy similar para lo que es una cirugía gastrointestinal. Necesitamos dos bisturís por lo menos, ¿no? Dos mangos de bisturí de preferencia, dos tijeras, pinzas para abrir el órgano y manipularlo, cerrarlo, pinza para la cavidad, ¿no? Y esto de acá obviamente es un pocillo que está esterilizado, que lo usamos ¿para qué? Para que cuando sacamos los cálculos los dejamos acá. Porque a veces sacamos el cálculo y los doctores se pelean por agarrarlo, entonces prefiero dejarlo acá y después que lo agarren como tal. Este bisturí de acá es milimetrado para poder ponerlo junto al cálculo y poder calcular el tamaño exacto, ¿no? Y las suturas necesarias. Esta sutura, por ejemplo, la puse acá porque esta va a ser para la vejiga y estas dos suturas están por acá porque van a ser para la pared, ¿no? Se dan cuenta, el material que usamos se queda ahí para poder trabajarlo y luego se descarta. Imagínense que este es un intestino. Simplemente lo que tienen que hacer es manipular el órgano de manera correcta, poner gasas e hidratarlo para evitar justamente que la deshidratación lesione la serosa. ¿No? Igual. Ahora, ya vemos cómo manipulamos el órgano. Es muy importante que veamos el tema de la sutura. ¿Qué tipo de sutura voy a usar? Y acá me he robado una foto de la empresa Sutubet, nuestros amigos de Sutubet, en la cual vamos a ver la fibra o una vista microscópica, perdón, de un multifilamento, ¿no?, y un monofilamento. Y aquí la importancia por qué estoy o ya dejé de usar ácido poliglicólico y solamente uso polidioxanona para el tema de órganos viscerales, ¿ya? Muy importante para suturar el intestino, el instrumental, ya les comenté, uno para vísceras, uno para cavidad. La sutura monofilamento, que es esta de acá, monofilamento, la usamos mucho para cerrar los órganos viscerales, estómago, vejiga y el intestino, teniendo ciertos parámetros, obviamente, ¿no? Y la sutura multifilamento se puede usar para la aponeurosis, se puede usar para el subcutáneo, también se puede usar para el estómago y el intestino, pero les voy a explicar por qué estoy dejando de usar mucho lo que es el multifilamento para usar el monofilamento.
se puede usar patrón, mucho tiempo se usó patrones continuos invaginantes en estómago y en intestino, mucho tiempo. Pero ahora se está comenzando a usar el patrón discontinuo, ¿ok? Que es el punto simple. Pero los primeros puntos que se realizan son la famosa sutura de Gambi, que es la sutura que te va a permitir reconstruir la pared de la vejiga, la pared del estómago, la pared del intestino, en especial el intestino, y dejarla lo más afrontada posible. Y lo puedes completar con puntos simples. Y el principio es muy simple, el afrontamiento de las capas. Si las capas se afrontan de manera correcta, la cicatrización se va a dar más rápido y es más segura. Todos sabemos que cuando sacamos el intestino para manipular, por ejemplo, tenemos dos opciones. Que tengamos un cuerpo extraño acá, una pelotita acá, ¿no? Y que tengamos que hacer una incisión, ¿ok? Para poder extraer el cuerpo extraño y luego cerrarlo. Entonces, si yo tengo un cuerpo extraño en esta zona, vamos a poner en el puntero. ¿Ok? Si yo tengo un cuerpo extraño en esta zona, ¿ok? Tengo que determinar cuál es la zona oral y la zona aboral. La zona oral, obviamente, es hacia la boca. Y la zona aboral, obviamente, es hacia el ano, ¿no? Normalmente, como el cuerpo extraño viene en esta dirección, viene lesionando toda esta parte de acá y acá está sano. En teoría, nuestro corte tiene que ser en esta zona de acá. Lo suficientemente grande, ¿no? Y lo suficientemente pequeño también para que pueda salir este cuerpo extraño. En el caso de un cuerpo extraño que ya lesionó parte del intestino, entonces se piensa en una enterectomía, ¿no? Y se basa muy similar, ¿no?, en el tema de que tenemos que definir bien cuál es nuestra lesión, pero tenemos que ligar nuestras arterias, ¿no?, la vascularización, para poder seccionar esta zona. Normalmente, bajo esta gráfica, yo pensaría que el cuerpo extraño viene en esta dirección, porque aquí está muy dilatado y aquí está muy chiquito. Entonces, lo que hacen acá es un corte prácticamente perpendicular y aquí un corte oblicuo para que esta zona de acá simule mucho este tamaño al momento de la colocación de las suturas. Vamos a borrar. Ahora, lo que tenemos que también analizar es cómo vamos a hacer el tema de la sutura. El estómago. La ventaja del estómago es que cuando tú haces el abordaje del estómago, tienes la gran facilidad de que el estómago se va a abrir prácticamente en dos capas. Una capa en la zona serosa y muscular y la otra capa en la zona mucosa y submucosa. Entonces, lo que acá se hace es básicamente exponer el estómago, ¿no? Le colocan los puntos directrices, hacen una incisopunción, quiere decir que el bisturí viene perpendicular y prácticamente es como una estocada hasta el fondo, bueno, con mucho control obviamente, no pasarte, para que sea una sola perforación y luego comienza la apertura con la tijera, ¿ok? Una vez que abres el estómago vas a poder explorar, vas a poder sacar el cuerpo extraño, vas a poder tomar una muestra de biopsia, evaluar lo que tengas que hacer dentro del estómago y luego comienzas a hacer el tipo del cierre. La primera capa que van a ver, que es la capa mucosa y submucosa, ¿ok? Esa la van a poder suturar de manera simple continua, ¿ok? Afrontamiento simple continuo, ¿ya? Y luego vienen las capas musculares, ¿no? Junto con la serosa y esas capas sí también las pueden suturar con sutura continua, ¿no? Y también se puede hacer de afrontamiento simple, quiere decir una sutura continua simple. El problema con el estómago es que nunca vamos a poder definir bien cómo hacer el tema de la evaluación de la permeabilidad, si es que hay un agujero o no, pero es muy difícil que fallemos acá porque es un órgano que se puede esterilizar y se puede trabajar muy bien. Además, tiene dos patrones de sutura. Yo recomiendo en estos casos usar, por ejemplo, el monofilamento. ¿Por qué? Porque el monofilamento, como es una hebra única, ¿ok? Las bacterias solamente van a poder pasar de aquí para aquí, pasando por la pared de la sutura. En cambio, en este multifilamento, no solamente van a pasar por la parte externa, sino también van a meterse a la zona interna. Y en esta zona no entran las células de defensa. Entonces, si se le ocurre meterse una bacteria y salir del estómago, lo va a lograr hacer. ¿Okay? Por eso estamos usando la sutura monofilamento. Ahora, muchos dicen, doctor, pero el monofilamento
polidioxanona se absorbe en mucho tiempo, que vienen a ser casi 120 días, 160 días. En cambio, el poliglicólico se absorbe en 60, 90 días. Entonces, yo prefiero algo que se absorba más rápido. Sí, no está mal el concepto, está muy bien. Pero en este caso, cambia la polidioxanona por poliglecaprone, que es una sutura muy similar en la textura de la polidioxanona, pero que se absorbe en el tiempo del poliglicólico. El poliglecaprone lo uso mucho para lo que es cirugía maxilofacial. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principio? Al momento que tú suturas las capas y produces una posición por sutura continua simple, vas a hacer que las capas vayan directamente una contra otra. En cambio, cuando haces una sutura invaginante, se va a sellar, entre comillas, serosa con serosa. Pero se sabe que la que soporta más tensión es la submucosa. Entonces, es la submucosa la que debe estar bien afrontada. Y para eso se usa, obviamente, esta zona de acá. Vamos a la opción del puntero. ¿Ok? Y en la sutura evaginante, en este caso, se está, estamos pidiendo que se suture o que se una directamente la mucosa que no soporta tensión. Por eso la sutura evaginante nunca la usé y nunca la, nunca la usé en ningún órgano, ni siquiera en piel, porque nunca me permitía una cicatrización correcta. La invaginante la usé muchos años en lo que es cirugía gastrointestinal. Considero que no he tenido complicaciones, pero se sabe que es un riesgo porque estamos uniendo la serosa. En cambio, el aposicionamiento directo es el más recomendable porque se está uniendo las paredes, la zona de la submucosa. Por ejemplo, acá tenemos, podríamos pensar que esta es la mucosa, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y, por ejemplo, la serosa. Si yo hago una sutura, en este caso, por ejemplo, una evaginante, miren cómo se pegaría lo que es la mucosa. Pero la que soporta es en la zona de la submucosa. Y si yo hago una contraria, una evaginante, por ejemplo, o invaginante, el posicionamiento de los tejidos no es el correcto. Lo que yo necesito es que, por ejemplo, la zona de la submucosa se una a la zona de la submucosa. Entonces, haciendo eso es cuando yo voy a tener una cicatrización más correcta. Aquí, por ejemplo, en un intestino, ¿ok? En un intestino están haciendo una sutura de afrontamiento. Y en este caso están haciendo la famosa sutura de Gambi. La sutura de Gambi me va a permitir que la serosa se una con la serosa, las musculares con las musculares, la submucosa con la submucosa y la mucosa con la mucosa. Entonces, es un afrontamiento directo. Y la cicatrización se da de menor forma en menor tiempo. ¿Ok? Esta es la famosa sutura de Gambi. Acá vamos a ver un intestino, por ejemplo, que han realizado una enterotomía, no una apertura de intestino simple, ¿ok? Para sacar un cuerpo extraño. Van a atravesar todas las paredes, más o menos a unos 3 milímetros del borde, ¿ok? Pasan todas las paredes, lo que es la serosa, la mucosa, la submucosa y la mucosa. Pasan todos. Llegan hasta la luz y van a regresar por la submucosa y van a salir, pero van a regresar por la mucosa y van a salir por la submucosa, que es la que soporta tensión. Luego entran por su mucosa hacia la luz del órgano, ¿okay? Hacia la mucosa directamente, y luego atraviesan todas las capas. Y al momento que ustedes hacen la sutura, se va a producir lo que es la esto de acá, que la capa serosa, la muscular, la submucosa, que es la más importante porque es la que soporta más tensión, y la mucosa se unan de manera directa. Es por ello que hoy por hoy la idea, la intención es que se haga este tipo de suturas. Obviamente no te puedo pedir que hagas todas las suturas a lo largo del intestino, por ejemplo, cuando haces una enterectomía, porque va a ser muy difícil. Pero acá viene otro consejo. En una enterectomía, comienza con los puntos de Gambi. Primero, este de acá, que es el punto mesentérico. Segundo, hace el punto contrario, que es el antimesentérico.
y luego comienzas con los puntos centrales a ambos lados y comienzas a completar. Cuando veas que ya no puedes hacer sutura de Gambi porque no puedes manipular el intestino como debe ser, entonces ahí comienza a ser punto simple. Porque cuando comienzas a hacer el punto de Gambi, te vas a dar cuenta de que la pared, de que el órgano comienza a tener casi el mismo diámetro en ambos lados. Entonces ya no necesitas hacer tanto esfuerzo. ¿Ya? Entonces, este es el principio para hacer la sutura de Gambi, que es la que nos permite un afrontamiento capa por capa, un cierre más rápido y más seguro. Ahora, muy importante acá. Yo te hablé de que tienes que tener el instrumental indicado, ideal, para que puedas ver el tema de la cicatrización. Por ejemplo, esta de aquí es una pinza, ¿okay? La que usamos en la mano izquierda, una pinza Axon Brown, que la voy a usar para piel, músculo, como tal, para cerrar, para su mucosa y aponeurosis. Esta es una pinza Cushing que la uso para sacar los cálculos. Esta es una pinza con dientes, es una pinza Axon con dientes que me ayuda, por ejemplo, a ingresar a la cavidad, ¿no? Y esta de acá es una pinza que se usa mucho para el tema gastrointestinal, porque es el que permite el menor daño de los tejidos. Es una pinza de Bakay. La pinza de Bakay tiene unas hebras, unos dientecitos especiales que te permite maniobrar todo el intestino sin causar mayor daño. Si tú vas a hacer este tipo de sutura, ¿no?, apoyándote con una pinza diente de ratón de examen clínico o de anatomía, vas a desgraciar el intestino. Entonces, lo que necesitas hacer es usar una pinza correcta, que es la pinza de Bakay. A ver. Esta, por ejemplo, es, vamos a ver, esta de acá es una cirugía, unas imágenes de una cirugía, por ejemplo, donde ni bien abrimos, lo primero que hicimos fue colocar la cánula. En este caso, la cánula estaba estéril, ¿no? Vejiga, paño de tercer campo para cubrir las vísceras. No encontramos nada, pero al final apareció. Este enano, ya me acordé, este enano tuvo una perforación. Tuvo una perforación de la vejiga. Lo que pasa es que tuvo cálculos, fue visto con por su médico, pero no pudieron desobstruirlo, creo, y lo que hicieron fue hacerle una cistocentesis. Y este es uno de los riesgos de la cistocentesis. O sea, no está mal hecho. Es uno de los riesgos que puede pasar. Es muy importante que el dueño firme, por ejemplo, un consentimiento de una cistocentesis. Y esta es una sutura que se realizó, por ejemplo, en la vejiga, ¿no? En este caso, todavía yo usaba el patrón continuo invaginante, que es el Cushing, ¿ya? Recuerden que en la vejiga el hilo no debe llegar a perforar la luz del órgano para justamente evitar la formación de cálculos o que se puedan formar en esa zona, ¿ya? Si ustedes ven la sutura de Gambi, ¿ok? La única diferencia entre la de Gambi y la Gambi modificada, para el caso de vejiga, hablando de vejiga, es que la Gambi, vamos a buscar, la sutura de Gambi modificada, la única variación que tiene es esta de acá, que la uso mucho para vejiga yo. ¿Ok? Entro serosa, mucosa, submucosa y salgo por acá. Agarro su mucosa, musculares, serosa, salgo. Y hago mi nudo. Esta se considera la sutura de Gambi modificada, que es muy parecido a un punto simple, sino que no puedes llegar a salir por la luz del órgano. Entonces, cuando nosotros hacemos ahora, hoy por hoy, una cirugía de vejiga, ¿ok? Imagínense que la cirugía me ha implicado esta incisión acá, ¿ok? He tenido que abrir, por ejemplo, porque hemos tenido un cálculo. Vamos a poner este de acá. La polidioxanona o el poliglecaprone, ¿no? Vamos a hacer suturas de Gambi modificadas sin llegar a la pared, a la luz del órgano. Entonces, vamos a hacer un punto central y pongo un punto equidistante aquí y un punto equidistante aquí. Uy, perdón. Se me pasó la mano.
Entonces, haciendo estos puntos, y nuestros amigos anestesistas son testigos de ello, cuando nosotros abrimos la vejiga, digo nosotros porque trabajamos en equipo, cuando abrimos la vejiga, nosotros colocamos 3 puntos de Gambi y procedemos a llenar la vejiga. Si es un macho, bueno, está sondeado y lo llenamos por la sonda. Si es hembra, clavamos una agujita con el equipo de venoclisis y llenamos la vejiga. Llenamos la vejiga y la vejiga llega a llenarse solamente con 3 puntos, ¿ok? Y luego seguimos completando. Pero es muy importante, cuando tú haces los 3 primeros puntos y yo veo que ya está sellando y que se llena la vejiga, claro que si le hago mucha presión se sale, quiere decir que estoy por buen camino. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, este es un macho, ¿ok? ¿No? Igual, la preparación de los materiales, ¿ok? Diferentes hilos, las gasas, ¿no? Muy importante el tema de las gasas. 4. Yo en cada paquete tengo 4 gasas. Entonces yo ya sé cuántas gasas entran en mi cirugía para que al final las podamos contar, ¿no? Los camisolines rotulados. Este de acá es un campo para el equipo de traumatología, ¿no? Los guantes, ¿no? Yo en lo personal siempre tengo un monitor particular. Es un monitor mío que me ayuda también a ver el tema de los pacientes, ¿no? Y registrarlo. Anestesista, segundo cirujano, médico. Y el cirujano está tomando la foto. Un Beagle, en este caso, por ejemplo, la mesa la hemos elevado para que descienda un poco, tenga cierto ángulo, ¿no? Y el paciente tenía un cuerpo extraño. Miren, acá lo que hemos hecho es hacer una enterectomía. Hemos abierto el intestino y hemos procedido a hacer el cierre, como les digo, sutura de Gambi interrumpida, y una vez que terminamos o que ya no puedo hacer más, hago punto simple, pero siempre con un material monofilamento para evitar justamente la transmisión de las bacterias de un lado a otro, ¿ok? Y muy importante, este paciente, por ejemplo, tuvo abajo una manta térmica para conservar calor. Eso es muy importante, conservar calor. Y eso no se lo digo solamente yo, se lo dicen los anestesistas. Los anestesistas están muy, muy atentos con el tema de la pérdida de temperatura del paciente, porque saben que eso va a hacer que el paciente demore mucho en despertar. Pero la manta térmica la cubrimos con un papel film y obviamente hay que desinfectarlo y limpiarlo, ¿no? Acá estamos usando en este caso un producto comercial que se llama Nixal, que nos ayuda mucho con el tema de la desinfección de las superficies y de los materiales que se pueden usar, ¿no? Igual, en este caso, lo que hicimos fue colocarle su parche, ¿no?, dérmico para evitar justamente cualquier contaminación. Muy importante, al momento que haces el cierre del órgano, ¿ok?, siempre verificar con un poco de suero si es que de verdad hay fuga o no. En este caso, suero tibio, muy importante. Puedes usar jeringas de 20, jeringas de 50, puedes usar agujas de 23G o 21. Y algunos colegas suelen usar fluoresceína para poder evaluar si hay fuga o no. Ahora, acá viene otro consejo. Yo necesito llenar la víscera, pero necesito que el suero esté estéril. Entonces, este es mi paciente, esta es mi mesa quirúrgica, aquí está la T, ¿ok? Y lo que acá tengo yo es que mi enfermero, ¿ok?, ha calentado una botella de suero, aquí está la botella de suero, ha calentado la botella de suero y él ha tenido un empaque cerrado con el equipo de venoclisis. Él abre el equipo de venoclisis, no lo toca y automáticamente pasa mi poder sin tocarlo. Entonces, cuando pasa mi poder, lo que sucede aquí es que el equipo de venoclisis está estéril acá, porque nadie lo ha tocado. Yo agarro la punta y la llave, porque tiene una llavecita, acuérdense, y las engancho con una pinza acá para que no se vaya. Y aquí está la camarita donde caen las gotas, ¿no? Y la punta que se inserta acá en el suero. Este segmento de acá es el que yo entrego a mi enfermero, ¿ok? Lo entrego al enfermero para que él proceda a conectarlo. Entonces, yo tengo suero estéril, caliente, un equipo de venoclisis cerrado, estéril, que lo abren y yo lo saco. Lo pongo en la mesa, engancho la manguerita con la llave para no perder la llave
y entrego esto para que el enfermero lo conecte acá. Entonces, yo tengo control absoluto de la salida del suero. ¿Ok? Entonces, hasta acá es estéril, básicamente. Acá no es estéril y acá sí es estéril. Pero yo ya tengo control total del fluido que va a recibir mi paciente para, por ejemplo, lavados o para, por ejemplo, probar probar de que esté bien cerrado. No he podido ver la pantalla al costado, pero acá veo que el doctor Johan Ramírez, me pregunta la fluoxetina, ¿dónde lo consigue? Mira, la fluoxetina yo sé que la consiguen en algunas farmacias alrededor del INO, del Instituto Nacional de Oftalmología, que está en Breña, si mal no me acuerdo. En lo personal, yo la consigo por otro médico, que es oftalmólogo, que es el doctor Alberto Crespo, que él me consigue a mí el reactivo para mis pruebas de mis pacientes, ¿no? Pero en este caso también hay que ver un tema de lo que es esterilidad. O sea, yo lo comenté desde un principio, o sea, soy un poco histérico con el tema de la esterilidad. Si yo voy a colocar un fármaco que está abierto y que no está estéril o que no puedo garantizar la esterilidad, me ahorro el hecho de usarlo, ¿ok? Solamente si está estéril, apruebo el uso para justamente evitar contaminación. Entonces, ¿se puede usar fluoxetina? Sí, hay que diluirla. Normalmente para oftalmología lo diluyen 1 en 10, pero en este caso, si es que lo vas a usar, ¿no? Lo puedes diluir más, pero siempre manteniendo el tema de esterilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve en el video cómo se comienza llenando la víscera. Y es muy importante, yo no necesito que esta víscera se haga una pelota. Simplemente necesito que se dilate un poco y saber que no haya fuga. Porque si yo lo dilato demasiado, lo voy a forzar. Y si la fuerzo, se puede romper. ¿Ok? Otro de los secretos que se pueden dar para el tema de la cirugía gastrointestinal es la omentalización o el parche seroso. La omentalización es una técnica que se puede considerar que es rápida. El parche seroso toma un poco más de tiempo, ¿ok? Pero te ayuda a contener posibles drenajes o salidas de las secreciones. Entonces, si yo tengo un intestino, ¿ok? Al cual le he realizado una enterotomía, ¿ok? Simplemente he abierto y he cerrado, ¿ok? Lo que yo voy a hacer acá es agarrar el omento. Agarrar el omento, ¿ok? Y ponerlo por encima, tapando, obviamente, la zona de acá. Ahora, lo que se estipulaba antes era agarrar el omento, ponerlo por encima y colocarle unos puntitos para que justamente se adhiera rápidamente. Ahora, acá viene la variación. Si tú usas ácido poliglicólico, como el ácido poliglicólico es multifilamento, no es, por así decirlo, no termina en punta, yo sí suelo, en esos casos, adherirlo con unos puntitos, ¿ok? Pero en el caso, por ejemplo, de la polidioxanona parece un nylon, ¿ok? Entonces, te deja unos pequeños puntitas acá, unas pequeñas puntitas. Cuando tú pones el omento por encima, inmediatamente las puntitas atrapan ese omento. Entonces, solamente necesitas colocarlo encima y así como está, regresarlo a la cavidad. Esa es la omentalización, que es bastante rápida. Estamos forzando la adherencia sobre la zona donde se hizo la cirugía para, obviamente, evitar algún drenaje si es que tenemos el miedo. Y además, de todas maneras, se va a formar una adherencia ahí. Entonces, es mejor que tú le indiques dónde va a ser la adherencia. El parche seroso es muy diferente. El parche seroso es que si yo voy a hacer una enterectomía y tengo mucho miedo, puedo hacer una omentalización o en su defecto puedo comenzar a hacer que este intestino de acá viene por acá, hace esta curva, ¿ok? Luego hace esta otra curva y se dan cuenta, ¿ok? Y lo que van a hacer acá es que los puntos que están colocando, si se dan cuenta acá, los puntos que están colocando de sutura no llegan hasta el final de la curva porque justamente hay que darle libertad, ¿ok? Pero la suturan a todo lo largo, ¿ok? Y acá arriba hacen lo mismo, dejen la curva libre y van suturando.
Entonces, básicamente le vas a bloquear. Y es este segmento de acá el que va a dar toda la vuelta por acá. Entonces, al final, ¿cómo termina? Si haces un corte transverso, tienes el intestino que tú has operado. ¿Ok? Y el parche seroso quiere decir que un intestino va a estar por acá. El otro intestino va a estar por acá. El otro intestino va a estar por acá. Puede haber otro intestino por acá. ¿Ok? Y van a hacer un parche. La serosa de una víscera va a tapar la serosa de la zona que tú has hecho la cirugía. Ese es el parche seroso. Y esta de acá es la famosa aplicatura, ¿no? Que es muy similar a esto, pero sin darle la vuelta. Simplemente sacando el intestino, dándole la forma que se debe dar, haciéndole diferentes puntos en diferentes segmentos, ¿ok? Dejando libre los bordes, ¿no? Los bordes de acá. Y esto lo hacen mucho en pacientes que han tenido intussusceptación de manera repetitiva y sin una causa definida. Para justamente evitar que se meta el intestino dentro de otro, hacen la aplicatura. Importante los lavados peritoneales. ¿Con qué lavo el peritoneo una vez que termina la cirugía? Solución fisiológica. Cloro de sodio 0.9%. Hay que medir los volúmenes, muy importante. La temperatura tiene que estar calientito. Y como les comenté, el equipo de venoclisis. Muy importante el tema de las gasas, ¿ok? Hay que contar las gasas terminando, porque es la única forma de saber si es que no se ha quedado un cuerpo extraño adentro o si no voy a tener un cuerpo extraño en el futuro adentro. Acuérdense que mis paquetes de gasas vienen de 4, tanto las medianas como las grandotas que tengo. Un día voy a mostrarles cómo se hacen esas gasitas. Pero las pequeñas vienen en grupo de 8. ¿Por qué? Porque las pequeñas no entran a la cavidad. Las pequeñas son, por ejemplo, para oftalmo, tumores de piel, ojos, cosas parecidas, ¿no? Yo recomiendo el mayor tamaño de la gasa para un menor riesgo de que se pueda quedar, ¿ok? Cuidar la elaboración de la gasa si la van a hacer ustedes para evitar que se dejen restos o que se vayan deshaciendo en el camino y de preferencia que sean estructuras planas para una mejor manipulación, que no sean redondas y contar antes del cierre de la cavidad. Una vez que estamos terminando de hacer la cirugía, antes de cerrar la cavidad, el enfermero de quirófano es el que debe contar las gasas. Y, obviamente, la elaboración de acuerdo a la forma en la que trabaja cada uno, ¿no? Estas cintas, estas tiras azules, si pueden verlas acá, son cintas marcadas para radiología. Quiere decir que después de una cirugía se podría tomar una placa y determinar que si tú encuentras una cinta marcada adentro porque se va a ver una línea blanca muy intensa, es porque se ha quedado una gasa adentro. Sonda de drenaje. Yo jamás recomiendo que usen los venoclisis como sonda de drenaje. Si van a usar una sonda de drenaje, usen un Penrose, usen un Foley o algunos colegas usan un catéter central. Pero la mayoría usa o yo recomiendo usar drenaje de Penrose. No lo suelo usar muy seguido, pero cuando es necesario, se usa. Sonda de alimentación puede ser de esofagostomía, gastrostomía, enterostomía o nasoesofágica. Por ejemplo, este gatito, ¿no? Se operó fractura de las dos patitas de adelante y se hizo una fístula oronasal y se le colocó su sonda de alimentación. Y la sonda de alimentación pierde validez cuando uno comienza a darle alimento por la boca y comienza a percibirlo, pero para eso hay que asegurarnos que haya cerrado. Pero es muy importante colocar la sonda. Esta sonda de esofagostomía que tiene este gato se coloca muy rápido. La maniobra es muy, muy, muy rápida y es cuestión de práctica. Si se practica, se puede colocar en todos los pacientes que sean necesarios. El dolor, muy importante, el dolor no es lo que el observador percibe, sino lo que el paciente siente por dolor. Y eso lo vivimos nosotros cuando vamos al hospital, porque nos duele algo y el doctor no nos cree. Entonces, mucho se usa, por ejemplo, productos como el metamizol y la dipirona posquirúrgicos para cirugía gastrointestinal. No se ha demostrado que funciona muy bien. Hay diferentes dosis, ¿no? Pero yo me valo mucho en los protocolos posteriores que da mi anestesista y mi médico internista. La bupivacaína es uno de los fármacos que suelen dejar dentro de la cavidad. Por ejemplo, lo diluyen con suero y lo dejan dentro de la cavidad porque bloquea el dolor por muchas horas. Y también usamos las infusiones de fentanilo, lidocaína, ketamina o las infusiones de morfina, lidocaína, ketamina. Yo no uso la infusión de morfina, lidocaína, ketamina, les soy sincero, porque
Normalmente cuando colocas la dosis subcutánea tienes un efecto de acción de 6 a 8 horas, pero hay muchos anestesistas que manejan las infusiones y respeto mucho los protocolos que hacen. Veo un efecto muy similar. Entonces, es una apreciación de un cirujano frente a la apreciación de, por ejemplo, un anestesista que maneja mejor el dolor que nosotros. Por ejemplo, sin yéndonos a otro lado, esto de acá es una pata. Esto es una pata. ¿Ok? Y esto de acá es un torniquete. Porque este pobre perro metió la pata en la cadena de una moto y por desgracia la perdió. ¿Duele? Por supuesto que duele. El perro no me lo tiene que decir y el perro no tiene que llorar para saber que le duele. Simplemente le duele. Esta es en plena cirugía, ¿no? Amputando el miembro, igual, si se dan cuenta, hasta la pata cercenada la tengo que tapar con un campo para que justamente eso está muy contaminado, entonces la tapo con un campo y manejo todo el tema de la cirugía. Acá, si se logran dar cuenta, tengo una jeringa. ¿La ven? Ok, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago una amputación, yo pido que me abran una jeringa estéril y la saco yo, pido que me pasen la lidocaína, cargo la lidocaína y cambio la aguja por una estéril, porque ya tocó el corchito de la lidocaína, por eso les digo que soy medio histérico con la sepsis. Y esta lidocaína la uso para infiltrar la vaina de los nervios grandes, porque al momento que tú cortas con la tijera, voy a generar dolor crónico o dolor prolongado por un tiempo. Es una estructura metálica que está tocando un nervio, ¿ok? Y cuando el odontólogo te revisa el diente y dice, creo que está picado, y mete la pieza de exploración hasta el fondo y te duele, muy similar. Entonces, yo infiltro los nervios antes de hacer los cortes, pero imagínense, hasta esta jeringa está estéril. O sea, no permito que entre una jeringa que no esté esterilizada. Y este es el perro al día siguiente de la cirugía. Pedí, por favor, que le tomaran una foto. Testigos de este es el doctor Alejandro Boisueta, testigo de este es la doctora Erika Quintana, testigo de este es María Alejandra Manrique, porque este paciente justamente tuvimos que operarlo de urgencia, de emergencia, literalmente, porque le cercenaron la pata. Y al día siguiente el perro estaba como si nada. La gran ventaja es que pudimos hacer una anestesia buena, pudimos hacer una infiltración con la lidocaína, ¿ok? Y eso le ayudó a manejar mucho el tema de dolor. Y el perro vino al día siguiente caminando en tres patas con la lengua afuera, de lo más tranquilo. Entonces es muy importante que manejen dolor. No piensen que la cirugía termina cuando cierran al paciente. Piensen que la cirugía termina cuando dan de alta al paciente, cuando le retiran los puntos, o a veces mucho tiempo después. Importante el cierre de la cavidad. A la hora que abriste, aspiraste el fluido que había. A la hora que abriste, manipulaste el intestino. A la hora que cerraste, lavaste, secaste. Y antes de cerrar, toma el cultivo. Porque tú tienes que tomar el cultivo de la secreción que está quedando. No tienes que tomar el cultivo de la secreción que encontraste. Podrías tomar dos, pero yo te recomiendo tomar el último. Porque ese lavado peritoneal que haces te ayuda a diluir todo lo que se quedó dentro. Muy importante que cuando cierres la cavidad, cierres la aponeurosis. No cierres el músculo porque eso puede generar desgarros y con el tiempo una hernia. Se puede usar sutura continua. Puedes usar de reverdin, for, anclada, festoneada. Puedes usar, si quieres, punto en U. Puedes usar punto continuo simple. La idea es que sea una sutura de afrontamiento. Puede ser continuo o discontinuo. Tienes que eliminar o evitar el espacio muerto. Y la piel, por favor, nunca hagan un punto de piel apretado. El punto de piel tiene que ser un punto suelto. Imagínense que se ponen, no sé, se ponen un arete, ¿no? Una perforación más para la orejita, para ponerse un aretito más. Imagínense que se hacen una perforación, ¿no? Y que les van a poner un arete de presión en esa zona o que les van a poner un arete pendulante muy pesado. Esa tensión, ¿ok? Es la que ustedes van a sentir todo el tiempo que tenga el paciente la sutura en la piel. En cambio, si hacen una pequeña perforación y ponen un arete muy chiquito que quede suelto, ¿ok? Eso no les va a molestar mucho. Es muy similar acá con el tema de la piel. Por ejemplo, la piel aquí ya está afrontada por subcutáneo. Falta solamente la sutura de piel. Si se dan cuenta, falta la sutura de la piel nada más. Pero ya está afrontado. Quiere decir que no voy a tensionar la piel.
Este, por ejemplo, es una sutura de aponeurosis, es una sutura de cierre de cavidad. Muy importante acá, lo que siempre les explico a los chicos que vienen a practicar conmigo, es que nunca deben manipular la aguja con la mano. Las agujas se manipulan con la pinza de mano izquierda o con la, ¿cómo se llama? O con el porta agujas. En este caso tengo un Walsingiga que viene con tijera, ¿ok? Cierran de manera continua. Yo por lo general hago un patrón doble, uno de ida, uno de vuelta, ¿ok? Y este es mi cierre de piel, de subcutáneo. Fíjense cómo agarro subcutáneo y agarro aponeurosis justamente para eliminar el espacio muerto. Subcutáneo, jalo, manipulo la piel con la pinza, nunca con la mano, y toco la aguja con la pinza. De preferencia no usar la mano para nada. Los cirujanos realmente no deberían usar las manos para agarrar las agujas, deberían agarrarla con pinzas. Y el cambio lo van a ver o van a sentir realmente esa pegada cuando, por ejemplo, quieran hacer cirugía laparoscópica. Porque en cirugía laparoscópica las dos pinzas largas que tienen de exploración son las dos pinzas que van a trabajar. Ahora, fíjense que en este caso yo estoy usando una pinza de mano izquierda. Disculpen al camarógrafo que no le enfocó bien. Se fue por otro lado. La pinza de mano izquierda que estoy usando es una pinza Hudson Brown. Fíjense los dientes que tiene. Esa pinza Hudson Brown no solamente te permite sujetar bien el tejido sin dañarlo y lo sujeta de manera firme, sino que te permite una buena maniobra de la aguja. Fíjense cómo agarro la aguja sin mucho problema. Vamos por acá. Paso, agarro. Entonces necesitan el material indicado. De preferencia, si vamos a hacer el tema de cirugía de cavidad, invertir un poquito en este tema del instrumental, porque te va a ayudar a que tu trabajo salga mejor. Y a cuidar las heridas postquirúrgicas. No usar crema con corticoides. Estoy en contra de la crema con corticoides, aunque sé de muchos colegas que lo usan y que no tienen ningún problema, pero hoy por hoy yo estoy en contra. No usen alcohol, no usen agua oxigenada. Tampoco manden yodo. Yo lo único que pido para la herida es, pongo mi parche, pongo mi gasa, pongo mi parche, espero 2-3 días, la saco y ahí recién comienzo con alguna limpieza como tal. Y hay soluciones que no son tan fuertes, como por ejemplo la clorhexidina, el ácido hipocloroso, y el Nixal, que es una combinación de ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio, y tiene otra, agua oxigenada, si mal no me acuerdo, y tiene también cloro de sodio. Tiene una combinación de 4 productos como tal. Entonces, yo recomiendo simplemente un antiséptico que no sea muy fuerte, ¿no? El alcohol no lo recomiendo, la oxigenada no la recomiendo, y el yodo tampoco lo recomiendo, y menos si es yodo puro, porque también le suele hacer problemas a la herida quirúrgica. Y este creo que es un video para terminar. Este de acá, un schnauzer machito, doctor Renzo Carvajal, ¿no? Lo reconozco por su maleta, lo reconozco por su maleta de anestesia, por su otra maleta. ¿Ok? Macho. Fíjense la zona del escroto, bastante pronunciada. Comenzamos con la técnica. Ponemos los campos. En este caso, fíjense lo que hemos hecho acá. Este es el campo quirúrgico. ¿Ok? ¿Y se acuerdan de la manga? Ya. Bueno, esta es la manga del electrobisturí, por ejemplo. El electrobisturí, la punta del electrobisturí, bueno, la voy a enganchar para que no se caiga. Esta punta está dentro de una caja hermética con formalina. Quiere decir que esto sí está estéril. Claro, que él coge la puntita para poder enchufarla en el equipo, sí. Pero esta punta, toda esta manguera está estéril. Por eso cuando yo uso el electrobisturí, lo uso con tranquilidad, porque yo sé que esto está estéril, que no, que la contaminación va a ser muy baja. ¿Ok? Entonces, se aprecia acá, ya. Y acá lo que va a entrar a continuación es que yo necesito una sonda de succión. Entonces, el doctor está sacando la manguera de la sonda, si se dan cuenta, y me la está entregando. Pero yo estoy recibiendo la manguera, que no está estéril, ¿ok? Dentro de una manga de camisolín. Ahorita lo van a ver. Y por dentro de la manga, y ya por fuera de la manga, estoy conectando el pico, que sí está estéril.
y lo estoy pinzando, me imagino, con una porta, con una de campo. A ver, ahorita vamos a verlo. ¿Ven? Ahí está la punta. Ya está tapado, ¿no? Está tapado con una manga estéril y con una pinza como tal, ¿ven? Entonces yo ya tengo mi bomba de succión, la tengo esta zona estéril, como para poder trabajarla sin ningún problema. Las puntas del electrobisturí también están en la misma caja hermética con formalina, justamente para evitar la contaminación. El doctor Tommy Pérez me pregunta por la violeta de genciana. Lo he usado muchos años, pero solamente como un toque. Ahora, si tu herida, muchas veces he visto que no funciona, ¿por qué? Porque a veces lo que sucede es que las heridas las hacen con sutura en U, y esa sutura en U es evaginante. Entonces, esa tinción, esa violeta de genciana, toca la superficie que se supone debería cicatrizar y al final no tienes éxito. Pero yo he visto complicaciones y no estoy seguro si es por la violeta o si es porque el patrón es evaginante. En lo personal, si van a usar violeta, que sea muy fino y en la zona de la curación, y una sola colocación nada más. Que no coloquen todos los días, solamente un solo día. Bueno, seguimos, ya prendieron la luz frontal y comenzamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, un macho, ¿no? Tiene una tumefacción muy marcada en el escroto. Hacemos un abordaje paramedial. Y aparece una estructura que muchos van a decir una piometra. Bueno, sí, es un útero, entre comillas, un útero. Si mal no me acuerdo, y eso me lo pueden aclarar, creo que es, ¿cómo se llama? Es una patología muy rara, ¿no? Okay, en los machos, pero por ejemplo, en este caso, eso es literalmente es un útero. Y aquí estaba el otro segmento. O sea, si lo logramos ver, estamos ligando un lado y ahí estamos entrando para sacar el otro segmento que es otra pelota, ¿ven? Que es parte de otro, entre comillas, cuerno. Es un trastorno del macho. Ahorita, le soy sincero, no me acuerdo bien el punto. Sofía Pérez, ¿con qué limpio? Yo normalmente la herida quirúrgica, luego de la cirugía, ni bien terminamos, limpio la herida con agua oxigenada y gasa, ¿ok? Solamente la zona central, alrededor, sin tocar la herida quirúrgica, limpio con alcohol. ¿Por qué uso el alcohol? Para sacar lo que quedó del embrocado, ¿ok? Y para que el parche que yo pongo se pegue con normalidad y con facilidad. Entonces, el alcohol es alrededor de la herida quirúrgica y lo uso única y exclusivamente para retirar el embrocado para poder trabajarlo sin ningún problema. Pero la herida, la línea es con agua oxigenada. Se nos hizo difícil porque no quería salir, ¿no? Al final tuvo que salir, creo que en dos partes ahí. Pero este es un macho, miren. Y tiene un útero. Y tiene una estructura acá bastante notoria como si fuera lo de un ovario. No me acuerdo bien este caso, o sea, el diagnóstico final, pero es como una piometra en el macho. Y acá tenemos la otra parte del video, por ejemplo, cuando estamos terminando, ¿no? Ahora, muchos me dicen, doctor, yo no entiendo por qué a veces a usted no le sangran mucho las heridas quirúrgicas. Es muy simple. No es necesariamente porque estoy usando un electrobisturí, sino porque al momento que hago la incisión de piel, la hago en la línea alba. ¿Ok? En el caso del macho, ¿no? Me voy a un costado por el pene y la incisión de la cavidad lo hago directamente sobre la aponeurosis del músculo. Entonces tengo un sangrado. Aparte, súmale a esto que mi paciente no tiene taquicardia, tiene un aumento de presión porque no siente dolor, porque está bien anestesiado. Entonces, una buena anestesia te va a disminuir los sangrados. La doctora Karen me pregunta, ¿lavado con Ringer o con cloruro? No, solamente se recomienda cloruro. No se recomienda lactato, no se recomienda Ringer, se recomienda dextrosa, menos manitol. No se recomienda solamente cloruro de sodio y absolutamente nada más. Sí, José Antonio. José Antonio Villalón es un amigo de la universidad de muchos años, ya casi 20 años que nos conocemos. Sí. Es una patología del schnauzer, pero te soy sincero, ahorita no me acuerdo bien cuál es el diagnóstico final al que se llegó. El video es un poco largo.
Igual, fíjense los tamaños de las gasas que usamos, ¿no? Son gasas grandes. Yo sé que cada paquete de gasa tiene 4 gasas adentro. Entonces, al final de la cirugía tenemos que contar que hayan exactamente 4, 8, 12, 16 o 20 gasas. Tiene que haber un número consecutivo. Porque si no, obviamente nos podemos ver en un pequeño problema. ¿Ok? Bueno. Ya son las 12, yo me comprometí con la empresa una hora mínimo y bueno, nos hemos extendido, espero no haberlos incomodado mucho con el tiempo. Agradezco las preguntas, se me ha pasado muchas preguntas, posiblemente porque estoy pendiente a la pantalla de la computadora y no al celular, pero espero me comprendan porque es la primera vez que lo he hecho, así que por ahí voy a revisarle el video para ver si es que hay alguna duda para se las puedo yo aclarar. Bueno, mi esposa me jala la oreja y me dice, es presencia de conducto de Müller persistente, tumor de Sertoli y piometra. Todo eso tenía ese schnauzer, ¿no? Este de acá, vamos a ponerlo otra vez para que lo vean. Este de acá tenía, vamos a ponerlo, listo. Era presencia de conducto de Müller persistente, tumor de Sertoli y piometra. No, todo eso era lo que tenía directamente el paciente. ¿Ya? Y bueno, espero poder haber colaborado con ustedes y ayudado con ustedes. Si tienen dudas, como les digo, por favor, si es que no las responderé en el momento, las veré si las puedo realizar después o si las puedo resolver después. Recuerden que los antibióticos para cirugía gastrointestinal se ponen antes de comenzar la cirugía. ¿Ok? Siempre antes. Y si vas a tomar antibiótico, mantén tu protocolo, cámbialo solo si ves algo contraproducente o ves o no ves un resultado favorable y cuando tengas tu cultivo lo cambias recién. No coloquen antibióticos dentro de la cavidad. Muchos años hemos visto que han colocado penicilina estreptomicina, que han colocado ceftriaxona en la cavidad. Todo lo que coloques en la cavidad se tiene que absorber y va a tener que entrar en circulación para recién llegar a hacer el efecto que tú buscas, ¿ok? Entonces, si tú vas a colocar en un peritoneo que ya está lesionado, que ya está irritado por una peritonitis, ¿no? Que ya está lesionado, le vas a colocar un producto que va a irritar más, entonces va a ser contraproducente. Lo ideal sería que coloques el antibiótico antes de la cirugía. Y si por ahí tuviste alguna complicación, no lo pudiste poner, se olvidaron, mala coordinación, el practicante se olvidó, o el practicante le puso el hepatín pensando que era más importante que el antibiótico, entonces lo que vas a tener que hacer es ponérselo ni bien termina, ¿ok? Pero lo ideal es poner el antibiótico antes de comenzar con la cirugía. Y antibióticos posoperatorios muy similares a los previos, ¿no? Se usa amoxicilina, se usa sulfa, se usa metronidazol, se usa rofloxacina o combinación. Y va a depender mucho del caso clínico, ¿no? Si ustedes revisan literatura o libros, van a decirles antibióticos se sugieren. Pero lo importante es, si es que yo voy a hacer una cirugía de intestino, entonces esperar que mi única contaminación sea del intestino, que no sea contaminación de la piel. Otra cosa muy importante, cambiarse los guantes. Una vez que terminan de suturar el intestino, ya cámbiense los guantes antes del lavado quirúrgico. O sea, se ponen otro par de guantes para justamente evitar contaminación. Fatacelli me pregunta, antibiótico posquirúrgico, como te digo, va a depender. Cuando a veces tu cirugía es más cerca al colon, usan amoxicilina, metronidazol, amoxicilina sulfa, por ejemplo. Piensen también en la flora bacteriana que está en el colon. ¿Ok? Doctor Liz, mantener sondeada la vejiga por efectos de micción en el transquirúrgico. Sí. Se suele sondear a los pacientes para justamente evitar las contaminaciones posquirúrgicas de la herida. También se usa para medir producción de orina, ¿ok? Y obviamente un paciente sondeado es un paciente que no va a tener la ansiedad de querer salir a orinar y por más que se ve, que los dueños no lo vean bien, de alguna forma u otra los perros y los gatos suelen tolerar muy bien la colocación de una sonda y mantener una sonda. Solamente fíjenla bien, ¿no? Hay una técnica que es la sutura de sandalia romana, pónganla para que no se salga y pueden dejarla por un tiempo ahí mientras que va cicatrizando.
El doctor Gerson Condori me pregunta, en el transcurso de la cirugía, si es mayor tiempo, ¿se podría usar cefaxolina de 30 mg cada hora y media? Sí, hay muchos protocolos que dicen que tú puedes usar los antibióticos y si se extiende el tiempo de cirugía, puedes prolongar el uso. Pero ojo, si tú estás usando una cefalosporina, ¿ok? Tú es porque estás considerando que la contaminación de afuera se va a meter. Pero considera que si tú has abierto estómago, si tú has abierto el intestino, tiene contaminación de adentro del intestino que también podría llegar a salir, ¿ok? Entonces, por lo general, como te digo, se puede usar el antibiótico, una cefalosporina intraquirúrgico y repetirlo si es que el tiempo es muy prolongado y al momento que están saliendo ya comenzar a usar los antibióticos pensando en el tracto gastrointestinal. La doctora Early, el uso de nitrato de plata como cicatrizante. El nitrato de plata, si mal no me acuerdo, viene como un lapicerito que lo usan mucho los groomers para el tema de la cauterización de las uñas cuando se les pasa la mano. Me imagino que estás hablando de los sprays de aluminio, algo por el estilo. Yo no estoy en contra del uso de los sprays de aluminio o de los sprays de plata también que hay, pero muchos de estos sprays vienen con componentes para ganadería, ¿no? Y si quiero usar un nombre, lo uso y yo sé que hay uno que se llama Matavichera, si mal no me acuerdo, o cosas similares, que no lo recomiendo para este tipo de heridas posquirúrgicas. Yo no recomiendo ese tipo de componentes para una posquirúrgica. Prefiero, si no van a usar ningún spray, prefiero que limpien, que pongan una crema encima, un antiséptico. Tienen el Ameritón, tienen el Plaxiderm, tienen, ¿cómo se llama? Tienen muchas cremas como tal, o también algunas cremas que no contengan corticoide. Y ponen una gasa y un parche, ¿no? Pero si vas a usar un spray, que sea un spray de uso de menores, tenga estos componentes para gusanos, porque por desgracia a veces los perros se lo lamen y después tienes alguna complicación por ahí. Sí, doctora Luz, la sulfenacina de plata se usa bastante, ¿no? Se usa bastante. Yo uso bastante sulfenacina de plata para las heridas. El doctor Cristian Lepesit, no lo conozco, habría que buscarlo a ver cuál es el componente, pero sí, cualquier producto que tenga solamente un antibiótico y adicional podría ser un anestésico, pero no no corticoide definitivamente, ¿no? Porque no se recomienda como tal. Bueno, doctores, agradezco mucho su atención, agradezco mucho, a ver cómo regreso a la primera hoja. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho que hayan podido estar conectados. Sé que no es fácil estar ya no sé ni qué he hecho. Ya, sé que no es fácil mantener la conexión a estas horas, sé que algunos están trabajando, ¿no? De todas maneras, yo agradezco mucho la invitación del laboratorio, ¿no? Y espero haber cubierto las expectativas que están buscando, ¿no? Justamente lo que estábamos buscando en esta charla era que ustedes puedan avanzar, que ustedes puedan crecer, aprovechando un poquito el tema de la cuarentena, compartir la información. El doctor Aluce, el furacín también se usa bastante. Ah, buen punto. JHB, no sé quién será, me pregunta el tema del posquirúrgico. Mira, antes se mataba de hambre al paciente, ¿ya? Se le daba hasta 3 días, 4 días sin comer. Pero muy importante. Cuando, normalmente en nuestra práctica, cuando realizamos una gastrotomía o una enterotomía, el paciente ingiere líquido dentro de las 12 primeras horas. Y el paciente ingiere alimento dentro de las primeras 24 horas. O sea, no dejamos más de 12 horas sin agua y no dejamos más de 24 horas sin comida, ¿ok? Porque el movimiento y la nutrición del paciente es muy importante para la cicatrización también.
Entonces también tengan en consideración que pacientes con proteínas plasmáticas bajas es un paciente que puede tener una dehiscencia de sutura, y no porque tu sutura esté mal, sino porque las proteínas están por el piso y es muy importante para el tema de cicatrización de intestino. Entonces, es muy importante que el paciente coma. En el caso de una enterectomía, cambia un poquito la cosa. Y el consumo de agua está entre las 12 y las 24 horas. ¿Ok? O sea, no dejo más de 24 sin que tome líquido o sin ofrecerle líquido. Y el alimento lo consume entre las 24 y las 36 horas. O sea, le doy un poquito más de tiempo nada más. Pero sí, antes lo mataban de hambre 4 días, no es recomendable, no vas a tener mayor éxito. Entonces la indicación sería que se debe comer entre las 24 y 36 horas después de una enterectomía. Alimentos sí se recomienda, alimentos de fácil digestión. Hay muchas marcas comerciales, hay algunos nutricionistas que están formulando también dietas caseras que son fáciles de digerir. Entonces sí se puede usar. ¿No? Buen dato, buen punto, se me pasó en la exposición tal vez, pero sí, el alimento debe ser suministrado, no hay que esperar mucho tiempo. Sí, de verdad, los matábamos de hambre, cuando yo comenzaba con el tema de cirugía, los matábamos de hambre a los pobres pacientes, pero no, se ha demostrado que hay diferentes cambios, ¿no? Bueno, chicos, les agradezco nuevamente a todos los que se hayan podido conectar, a todos los que pudieron seguir toda la charla, espero, como le digo, haber alcanzado las expectativas que buscaban y espero encontrarnos nuevamente en otra transmisión, ¿no? Por la misma plataforma o no sé, por otra plataforma. Felizmente no hay transmisión de cámara porque como no hay peluquería, se vengaron de mí y estoy ahorita impresentable, así que, salvo que me ponga un gorro, ¿no? Obviamente, pero ahorita no estoy para poner cara en vivo. Les agradezco nuevamente. Cualquier duda que tengan la pueden hacer llegar. Ahí está mi correo electrónico. Me demoro en responder, no lo voy a negar, porque el trabajo y la parte administrativa nos tiene un poco saturados más en esta situación. Y cualquier duda que tengan, si es que no la pude responder, la buscaré. ¿Ok? La buscaré y se las intentaré responder a la brevedad. Ya, doctor Tommy, ¿qué dieta? Como le digo, ¿dieta comercial de fácil digestión o dieta preparada en casa? Guiada por un nutricionista, ¿ok? Hay diferentes patrones también para suministrar alimentos a pacientes que están en jaula, porque hay fórmulas, ¿no? La cantidad de kilocalorías que debe comer cuando esté en reposo, cuando esté en actividad. Entonces, hay también fórmulas como tal que se pueden buscar. Hay diferentes tablas, ¿no? Pero no todas las comidas tienen justamente la indicación de cuántas kilocalorías aporta por gramo de ración o por lata, por ejemplo. Solamente creo que hay una que lo tiene, pero de todas maneras, buscar una dieta de fácil digestión. ¿Cuánto tiempo? Les soy sincero, si es una enterotomía, normalmente mandamos una semana, no más, el alimento de fácil digestión, ¿ok? Y luego lo vamos cambiando gradualmente a la dieta que normalmente comía. Cuando es una enterectomía, sí, nos lanzamos 3 semanas aproximadamente. Y a la tercera semana comenzamos a hacer cambios para poder verlo como tal, ¿ya? Bueno, chicos, les agradezco a todos la atención en esta hora y media, casi 2 horas de proyección, ¿no? Casi 2 horas con los videos, con la música de fondo. Muchas gracias. Que tengan un feliz, creo que es jueves, porque ya ni sé qué día de la semana es. Que tengan un feliz jueves. Espero que todos estén bien. El tema de la cuarentena nos tiene en expectativa, como le digo, incertidumbre a la mayoría. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, ¿no? Y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad, chicos. Muchas gracias.